Chao. Hola amigos de Software Galaxia TV, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy seguimos con un capítulo más de esta serie de videos relacionados a Java, que es lo que nos interesa a nosotros. Hoy vamos a tratar un tema un poco diferente, vamos a alejarnos de Java Swing, de Java Effects y de todo lo que hemos venido tratando. Y hoy vamos a hablar sobre las cadenas de texto. Específicamente vamos a aprender o vamos a mostrar un método de cómo eliminar los espacios en blanco de una cadena de texto. Y esto en sí, ¿para qué nos sirve? Pues un ejemplo claro y que yo aplico en ocasiones es al momento de realizar un login o inicio de sesión. Aquí, para tener una comparación un poco más óptima, lo que yo hago es eliminar los espacios en blanco tanto del usuario y la contraseña, esto con el fin de tener una comparación mucho más precisa. Como ya dije, hay múltiples métodos para hacer este proceso. Puedes hacerlo utilizando ciclos, haciendo un código propio tuyo, o puedes utilizar funciones o métodos que tenga incorporado pues este lenguaje de programación. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a estudiar un método en específico, y es el método replaceAll. Más adelante vamos a tratar o vamos a hablar un poco más de este método, ya que esto nos resume esta tarea y solo necesitamos una línea de código para realizar este proceso. Pero bueno, ya no le vamos a dar tanta introducción y vamos a iniciar con el video de hoy. Vamos a seguir trabajando con el editor Visual Studio Code para ir familiarizándonos con él. El repositorio GitHub de este proyecto va a estar disponible en los dos entornos de desarrollo, tanto para NetBeans como para este editor, el cual es Visual Studio Code. Y bueno, ahora sí, antes de iniciar, te quiero invitar a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Ya sabes para qué, para que estés atento a todo lo que vamos a estar desarrollando en este canal. Se vienen nuevas cosas. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con la explicación del día de hoy. Bueno, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es crear un nuevo proyecto. Recordemos cómo se hace este proceso rápidamente. Decíamos que seleccionamos la opción Help, Welcome, y aquí vamos a seleccionar la opción Find and Run All Command. Aquí seleccionamos la opción Create Java Project. Si no aparece, simplemente la buscamos. Create. Y aquí ya aparecería la primera, que es Create Java Project. Esperamos a que esto cargue. Aquí tenemos esta barra morada que vemos aquí. Aquí vamos a ver el progreso, así que debemos esperar un momento. Seguimos esperando, esto demora un poco, así que no debemos preocuparnos. Aquí lo que vamos a hacer, obviamente, es seleccionar la carpeta donde vamos a alojar el respectivo proyecto. Yo creé con anterioridad una carpeta, la cual llamé VS Code Project. Aquí estoy guardando todos los proyectos que vaya a realizar con este editor. Selecciono y aquí en este campo voy a seleccionar, o mejor dicho, voy a escribir el nombre de mi proyecto, el cual será eliminar espacios. Listo, una vez hecho esto, oprimo Enter. Y aquí tengo mi nuevo proyecto, se genera una nueva ventana, así que voy a cerrar la ventana que tenía abierta. Listo. Igualmente esperemos a que esto cargue por completo las debidas configuraciones. Aquí tenemos la carpeta del proyecto, la cual es esta, eliminar espacios, y listo. Aquí está en la carpeta CRC, está el paquete app y la clase app.java, que es mi clase principal y es la clase donde vamos a estar trabajando. Esperamos un momento a que esto cargue completamente, aún se están realizando configuraciones. Aquí vemos en la barrita azul que está en la parte de abajo, una vez esto cargue por completo, ya podremos empezar a escribir líneas de código. Antes de escribir cualquier línea de código, vamos a cambiarle el nombre a la clase. Esto no lo habíamos visto, pero ya sabemos que cuando creamos un nuevo proyecto simplemente se crea una clase llamada app.java, pero yo no quiero que mi clase se llame así, sino eliminar espacios. Para hacer esto, selecciono el nombre de mi clase, app, clic derecho y selecciono la opción Rename Symbol. Está la opción de atajo de teclado, la cual es la tecla F2 igualmente. Aquí simplemente le doy un nombre a mi clase, se va a llamar eliminar espacios. Listo, tengo mi clase completamente renombrada. Aquí hay
unos errores, debemos esperar que esto vuelva a la normalidad, por así decirlo, y podemos guardar nuestro proyecto. Aquí vemos este punto, este circulito. Esto indica que aún no hemos guardado nada. Voy a oprimir Control S y listo. Y ya tenemos nuestro marco de trabajo, así que vamos a empezar a programar qué es lo que nos interesa. Pero antes de realizar este proceso, es importante que les diga lo que hicimos aquí, o que hagamos una comparación. Lo que hicimos acá hace un momento, Rename Symbol, es lo mismo que hacíamos con NetBeans cuando seleccionábamos la opción Refactor Rename. Eso como para aclarar un poco las cosas. Y ahora sí, sigamos trabajando. Igualmente quiero mostrarle dos métodos o dos procesos que utilicé en algún punto, pues, de toda mi historia programando, por así decirlo. Igual no es mucho tiempo el que llevo, pero bueno, es como para comparar un poco lo que se hacía antes y pues cómo fuimos optimizando la manera de escribir código. Entonces yo voy a copiar y a pegar estos dos métodos para hacer una comparación. Este fue el primer método que yo utilicé o que aprendí, que simplemente fue un método que yo mismo hice utilizando la lógica de programación. Entonces este método se llama eliminar espacios método inicial, el cual recibe como parámetro una cadena de texto. ¿Y qué es o qué es esa cadena? Pues es el texto que quiero, al cual le quiero eliminar los espacios. Esta función va a devolver una nueva cadena. Entonces esta cadena inicialmente no tiene nada, porque le voy a ir agregando los respectivos caracteres poco a poco, y esto lo vamos a ver en este ciclo for o ciclo para, en el cual voy a recorrer cada carácter que tenga esa cadena de texto. Por lo tanto uso la función length para convertir en sí mi cadena de texto en un arreglo unidimensional. Aquí lo que hago es comparar si ese carácter es diferente de un espacio en blanco o si ese carácter es diferente a un salto de línea. Simplemente a la nueva cadena le voy a agregar ese carácter. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando una nueva cadena ignorando los espacios en blanco, y esto me va a devolver dicha cadena o una nueva cadena sin espacios en blanco. Y esto pues en sí es óptimo y se puede utilizar igualmente. Por mucho tiempo la utilicé. Luego aprendí otra forma, que fue utilizando la clase StringWilder, que es un string igualmente al habitual que conocemos, pero se pueden hacer múltiples cosas con este string, así que se los voy a recomendar bastante, que vayan y lean un poco la documentación acerca de este. Por ejemplo, se pueden eliminar caracteres, se pueden agregar nuevos caracteres, entre otras cosas. Entonces aquí fue un poco diferente, porque aquí utilicé la clase StringWilder, la cual le pasaba como parámetro la cadena a la cual quería eliminarle los espacios en blanco. Creaba un método mientras que. Este método, pues, la condición era que mientras que la variable contadora sea menor a la longitud de la cadena. Entonces, ¿qué hacía aquí? Aquí lo que hacía era lo contrario. Aquí comparaba si la cadena era igual a un espacio en blanco, o sea, si el carácter o el carácter de esa cadena era igual a un espacio en blanco o igual a un salto de línea, se iba a eliminar dicho carácter, haciendo uso de un método, el cual es deleteChart. Este método pues recibe como parámetro la posición la cual quiero eliminar. Recordemos que esta cadena ahora está actuando como un arreglo unidimensional. Entonces la variable i disminuía a menos 1. Esto quiere decir que le restaba 1, porque ya la longitud no iba a ser la misma, para evitar errores. Y se iba aumentando de uno en uno igualmente hasta que la cadena llegara a su límite. Y esto me devolvía una cadena igualmente sin espacios en blanco. Y esto igualmente lo utilicé por mucho tiempo. Pero después apliqué el método que vamos a utilizar el día de hoy, que es, diría yo, un método bastante resumido y muy óptimo, muy potente, que cumple la misma función que estas dos funciones o dos métodos que acabamos de ver rápidamente. Bueno, ahora vamos a ver el método por el cual seguramente están aquí. Entonces, para esto nos posicionamos en el método main. Vamos a crear una cadena de texto a la cual voy a llamar cadena. Esta le voy a asignar un texto, será hola mundo. Al final le voy a colocar un salto de línea y voy a colocar un número aquí, 1. Y listo, esta es mi cadena de texto. Ahora voy a eliminar los espacios de esta cadena de texto. Para esto
voy a hacer una reasignación a la cadena que acabo de crear. Vamos a hacer esto. A la cadena le voy a asignar la misma cadena, pero vamos a eliminarle los espacios en blanco haciendo uso del método replace all. Lo seleccionamos y aquí tenemos dos parámetros o dos argumentos que debemos pasar. El primero es los caracteres o el carácter que deseo eliminar. Aquí lo que se va a hacer es una comparación. Por lo tanto, aquí debemos colocar los espacios en blanco. Y acá el carácter por el cual vamos a reemplazar este espacio en blanco. ¿Y qué carácter es? Pues un carácter vacío, ya que lo que queremos es reducir los espacios. Pero aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí simplemente estoy reduciendo un espacio en blanco. Por lo tanto, se van a reducir este espacio, el espacio que hay entre hola mundo, el espacio que hay entre el salto de línea y la O, el espacio que hay entre el salto de línea y el 1 y listo. Pero yo necesito que se borre o reemplazar todos los espacios en blanco, incluyendo un salto de línea. Para esto debemos hacer uso de las expresiones regulares. Y pues es un concepto que quizás muchos no lo manejan bien, incluso me incluyo, ya que yo sé a un nivel bastante básico, pues las expresiones regulares las sé aplicar igualmente, pero no a un nivel experto. Entonces, hay una expresión regular que nos va a permitir reemplazar todos los espacios en blanco por este carácter que hará referencia que deseamos borrar dichos espacios en blanco. Y la expresión regular es la siguiente. Listo, esto sería todo lo que habríamos que hacer. Un backslash o un slash al revés, como yo le digo, que simplemente está al revés. Y pues la letra S, y esto sería todo. Con esto ya eliminaríamos los espacios en blanco. Pero hay una forma mucho más óptima y es colocándole el signo más. Y esto sería todo. Ahora sí, podemos mostrar un mensaje por consola. Vamos a colocar cadena de texto y la longitud de dicha cadena para que podamos comprobar que esto sí funciona. ¿Y cómo tenemos la longitud de la cadena de texto? Ya lo vimos en los métodos de ahí arriba, haciendo uso de la función length. Esto nos devuelve un entero con la cantidad de caracteres de esa cadena. Y listo, esto sería todo. Ahora podemos ejecutar y revisar. Para ejecutar ya sabemos cómo hacerlo. Lo podemos hacer acá, run debug, o simplemente acá, seleccionando la opción debug, start debugging. Antes de hacer cualquier cosa, vamos a guardar, ya sabemos cómo, control S y ejecutamos. Esperamos a que nuestro proyecto se ejecute. Bueno, vamos a volver a ejecutar, estamos teniendo problemas. Y bueno, ahora sí, vamos a ejecutar. Ejecutamos y listo, aquí tenemos la salida. Aquí la podemos ver, cadena, hola mundo. La vemos que no tiene ningún tipo de espacio. La longitud es de 10 y aquí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así que está correcta. Ahora podemos crear una instancia de esta propia clase, a la cual voy a llamar principal, para utilizar los métodos que estuvimos creando hace un momento. Creo mi instancia para poder llamar a dichos métodos. Entonces voy a llamar a esos métodos. Para esto uso el objeto que acabé de crear, el cual es principal, y llamo al método eliminar espacios, método inicial, le paso como parámetro mi cadena de texto. Repito el mismo proceso, principal, llamo al segundo método eliminar espacios, método secundario, le paso como parámetro la cadena de texto. Listo. Ahora simplemente voy a mostrar un mensaje de salida. Listo. Aquí tengo la salida de mi pequeña aplicación. Voy a ejecutar el programa. Ok, vamos a ver algo. Si quieren eliminar lo que ya está en la consola, aquí abajo, simplemente escriben clear y listo, todo vuelve a la normalidad. Ahora sí, ejecutar. Y aquí vemos que todos los métodos devuelven el mismo resultado: hola mundo 1, hola mundo 1, hola mundo 1 y la longitud de 10. En sí, todos los métodos realizan el mismo proceso, pero hay que reconocer que el método que vemos aquí, el método replace all, es bastante óptimo, ya que simplemente todo se resume en una sola línea de código, y esto pues resulta mucho más sencillo que lo que vimos ahí arriba,
que igualmente es óptimo, pero ocupa más líneas de código igualmente. Eso es gusto de cada quien. Hay personas que les gusta crear sus propios algoritmos y no depender tanto de los métodos que nos provee pues el lenguaje en sí, como es el caso del método replace all. Pero no está de más conocer este gran método. Se puede utilizar igualmente para otras cosas. Aquí, por ejemplo, en vez de espacios en blanco, podemos reemplazarlos por guiones y así sucesivamente. Así que es bastante potente. Entonces voy a ejecutar igualmente para que podamos ver esto. Y aquí, como podemos ver, aquí está. Reemplazamos todos los espacios en blanco por un guión. Y pues esto ya es gusto de cada quien. En lo personal, este método me ha parecido bastante bueno, ya que, como ya dije, es bastante óptimo y ahorra muchas líneas de código. Y esto en un proyecto, pues es de gran importancia. Entonces, con eso habríamos terminado el video de hoy. Fue bastante corto, simplemente es para ilustrar este ejemplo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Y pues cualquier duda, cualquier inquietud que tengas, escríbenos al formulario de contacto o déjanos tu duda igualmente en la caja de comentarios y tendremos el gusto de atenderte. Ahora sí, hasta un próximo video. ¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas e inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arca 7 Technologies.